Payback time. Roger. Payback. Shin Godzilla, también conocido como Shin Gojira, es una de las versiones de Godzilla más aterradoras e interesantes, además de que podemos decir sin temor a equivocarnos que es la más grotesca del personaje. Como podemos verlo a lo largo de la cinta, Shin Godzilla evoluciona de una forma constante y rápida, y a lo largo de la historia y trama podemos observar que este proceso es bastante acelerado y brutal, provocándole mucho sufrimiento constante al rey de los monstruos, mutando y modificando su cuerpo y adaptándolo para que sea más habilidoso en contra de todas las amenazas y obstáculos con los que se enfrenta. Este es uno de los aspectos más escalofriantes que vemos de Shin Godzilla en la película y en su material adicional, no solo porque cambiando se hace muy poderoso, sino porque esto nos demuestra el potencial infinito que tiene esta bestia. Una de las escenas eliminadas de Shin Godzilla, que fue considerada muy fuerte para los cines, nos mostraba este aspecto de Shin Godzilla de forma directa. Es por eso que en este video les haré un recuento general y bastante rápido sobre las diferentes formas y evolución de Shin Godzilla y cómo se hizo tan poderoso. Posteriormente les hablaré sobre qué tanto se acercó realmente a dominar todo el mundo y luego les explicaré a fondo esta secuencia eliminada, que era muy horrorosa para el corte original de cines. También les explicaré qué representa esta secuencia realmente, sobre el potencial evolutivo de Godzilla. A lo largo de la película, podemos ver las cualidades siniestras de Shin Godzilla y cómo tiene el potencial para la destrucción completa. Se implica, por lo que podemos ver en la cinta, que Shin Godzilla iba a seguir evolucionando cada vez más hasta que eventualmente llegara a consumir todo el planeta Tierra, el sistema solar y luego todo el universo, convirtiéndose realmente en el dios encarnado, como el misterioso y malévolo científico Goromaki había ideado, con toda su investigación y grotescos experimentos. A lo largo de la película de Shin Godzilla, podemos ver primero que Gojira se manifiesta en su primera forma, como una especie de renacuajo o un ser acuático, del cual solo podemos ver su cola grande y de un color verdoso, que sale constantemente del agua. Como sabemos, Shin Godzilla en esta primera forma es un ser algo grande, aunque no está para nada adaptado para sobrevivir fuera del agua, y en estos momentos precisos no podía aguantar realmente el estar en la tierra firme, ya que de hacer esto hubiera sido aplastado por su peso, como muchos de los animales marinos, y este concepto en efecto fue confirmado por los directores de la cinta. Después, Shin Godzilla evolucionó y se transformó en una especie de anguila morena, combinado con un tiburón anguila. Es por eso que tenía un cuerpo largo y muy elongado, con un cuello y una cola. Esta criatura tenía lo que parecían ser patas traseras no desarrolladas, y contaba con muñones en su pecho, que son los principios de sus brazos. A diferencia de sus siguientes formas, aquí Godzilla contaba con un aspecto enfermizo,
y bastante extraño y grotesco, ya que tenía en su espalda músculos expuestos, con las espinas dorsales que eran muy pequeñas. Contaba también con todo su cuerpo y escamas que se veían amarillentas, y tenía unas agallas gigantescas como de pescado o tiburón, que sacaban sangre constantemente, ya que la bestia no podía respirar fuera del agua. También sus ojos eran muy saltones e inexpresivos, como los de un pescado o los de un calamar gigante. Cuando la bestia caminaba por un área y sangraba, la criatura sin saberlo contaminaba brutalmente todo lo que lo rodeaba, y se nos muestra en el material eliminado de la cinta que esta sangre de Godzilla también es muy corrosiva y ácida, además de muy tóxica. Ya después su tercera forma era más parecida a las encarnaciones clásicas de Godzilla, ya que era bípedo, con extremidades más desarrolladas. Aún así sus brazos eran todavía muy cortos en proporción a su cuerpo, y su cuello era muy largo también. Su piel ahora es naranja, aunque sus músculos siguen todavía expuestos, ya hay mucho más piel que los cubre, y sus espinas dorsales se ven todavía más desarrolladas. De lo que serían sus agallas y de todo su cuerpo, podemos ver que el monstruo emana calor, lo que nos demuestra que esta mutación consumió tanta energía que se produjo mucho calor dentro del cuerpo de la bestia. Sus agallas curiosamente se han cerrado en esta forma, sin embargo sus piernas no están desarrolladas del todo, por eso se tambalea torpemente cuando camina, y no es hasta que su cuerpo se calienta de forma excesiva que este ser tiene que volver al agua del mar, así convirtiéndose en la cuarta y última forma que vemos en la cinta, que también es la más poderosa, que es la de Shin Godzilla, que sí podemos observar durante un buen tramo de la cinta. Esta cuarta forma es muy poderosa, y como podemos ver la criatura se puede adaptar ante cualquier amenaza que se le ponga enfrente y que lo lastime gravemente o lo intente matar. Esta es la razón por la que este ser no solo desarrolla un cuerpo más resistente y grande, sino que también es por eso mismo que saca su aliento atómico, no solo de su boca, sino también de su espalda y de sus espinas dorsales, así como de la punta de su cola. Si tomamos en cuenta que en las espinas dorsales fue donde lo bombardearon gravemente y lo lastimaron mucho, todo esto nos demuestra las increíbles habilidades adaptativas de Shin Godzilla. Como sabemos, todos estos ataques de los humanos culminan con Godzilla devastando todo Tokio, y por eso mismo los militares utilizan un coagulante de sangre especial que puede congelar a Godzilla de cierta manera, y así lo detienen de una vez por todas, aunque realmente no lo pueden matar. Es en estos momentos que lo congelan que se nos da una revelación muy escalofriante y brutal, que es el hecho de que Shin Godzilla estaba cambiando o evolucionando en su siguiente forma, la cual era de unas criaturas humanoides más pequeñas, que contaban con espinas dorsales, un cuerpo más humano y una especie de cabeza que se ve como un cráneo humanoide, con una boca llena de dientes muy afilados. Asimismo, estas bestias contaban con unas garras muy afiladas y con una especie de cola. Todos estos seres estaban saliendo de la cola de Shin Godzilla, pero afortunadamente todo esto se logró detener por el momento al usar el coagulante. Esta secuencia es muy aterradora y escalofriante, ya que nos demuestra que Shin Godzilla ya se había adaptado para eliminar a su peor enemigo, que eran los seres humanos, y los iba a eliminar de una forma estratégica y bastante enfocada, ya que estas versiones más pequeñas de sí mismo iban a poder buscar, rastrear y eliminar a todos los humanos, inclusive aunque estos se escondieran. Curiosamente, antes de esta evolución final, podemos ver la escena eliminada, que ocurre justo después de que Godzilla desata su aliento atómico en la ciudad y lo destruye todo. Es aquí que tiempo después de este ataque y destrucción de Shin Godzilla, un grupo pequeño de investigadores y de científicos de reconocimiento son enviados a las ruinas de la ciudad para que evalúen el área, para que midan la radiación y revisen y evalúen los daños que le pudieron provocar a Shin Godzilla al bombardearlo brutalmente con los helicópteros. El equipo de investigación llega a una parte donde Godzilla estuvo previamente, y todos llevan puestos trajes especiales antirradiación. Es aquí que, usando sus linternas, ellos avanzan por toda el área, que está bastante devastada, y de una manera inesperada, una cosa se cae detrás de ellos y hace un ruido bastante curioso. Cuando todos se voltean a ver qué es esto, ellos alumbran con sus linternas a una grotesca y perturbadora masa de carne, la cual se ve grotescamente rosada, roja y gelatinosa.
Esta masa podemos observar que cuenta con carne, músculo, sangre y con varios ojos diferentes. También tiene muchos dientes muy afilados, que crecen alrededor de todo lo que sería su cuerpo. Los ojos, increíblemente, también parece que son funcionales, y estos reaccionan a los hombres que los ven, mirándolos fijamente, como con una curiosidad horripilante. Luego, cuando los hombres apuntan sus linternas hacia el techo, de donde cayó esa masa deforme, ellos ven con horror que hay más de estas masas o tejidos en todos los restos del edificio cercano, los cuales los miran también, y parece que estas masas de carne se están empezando a propagar en la superficie de ese edificio y en esas ruinas cercanas, como si todo esto fuera una especie de hongo de carne. Esta secuencia por sí misma, aunque es corta, podemos considerarla bastante grotesca, y algo más que uno esperaría ver en una franquicia como La Cosa de John Carpenter que en una película de Godzilla. A pesar de esto, si analizamos lo que realmente está pasando, podemos llegar a una conclusión todavía más aterradora y brutal. Cuando el ejército japonés le disparó a Godzilla con bombas en su espalda, esto lastimó brutalmente a la criatura y lo hizo sangrar, con algunos pequeños pedazos de carne que cayeron de su cuerpo al área cercana de los edificios. Como Shin Godzilla es una bestia que evoluciona constantemente para contrarrestar cualquier amenaza que lo ataque, y sobre todo las diferentes armas que usan los humanos, esta secuencia nos demuestra que gracias a todo lo que había vivido la criatura previamente y a los ataques de los humanos, todo esto hizo que inclusive la carne y la sangre de Godzilla estén vivos, y ahora pueden sobrevivir y empezar a evolucionar aunque no estén conectados a Gojira. Otro punto todavía más aterrador es que se nos demuestra que estos pedazos de carne están llevando a cabo una especie de proceso de mitosis o de la división celular, pero llevada a otro nivel. El que los pedazos de carne y tejido tengan dientes y ojos nos indica que están evolucionando y que con el paso del tiempo estos pedazos de carne o tejido se van a convertir en otro Godzilla. Según las notas de los artes conceptuales, cada una de estas masas sí tiene su propia conciencia y por eso pueden reaccionar ante los estímulos de los seres humanos, como la luz o el ruido. Otros de los artes conceptuales nos muestran directamente que en efecto, estos pedazos de carne iban a seguir creciendo y se iban a transformar poco a poco en otras cabezas individuales de Shin Godzilla. Es gracias a esta habilidad de la criatura que con el paso de las semanas y meses iban a existir muchos Shin Godzillas que se empezarían a propagar y a hacerse cada vez más poderosos, adaptándose bien ante los ataques de los humanos. Así hasta que pasando el suficiente tiempo, Godzilla iba a poder consumirlo todo al planeta Tierra, siendo como una especie de célula Shin Godzilla que crece y crece sin control. Así esto significa escalofriantemente que cada vez que lo lastimaran, Shin Godzilla se iba a propagar, y con más números de sí mismo, se iba a hacer todavía más poderoso e imparable. Si tomamos en cuenta que hay muchos de estos pedazos por toda la ciudad, y en muchos de los lugares donde Godzilla fue lastimado, y por los cuales pasó, como debajo del agua, esto quiere decir que si no consiguen eliminar a todos esos pedazos de carne lo suficientemente rápido, la humanidad va a ser eliminada eventualmente, y la destrucción de los humanos es algo inevitable. Esta secuencia tuvo que ser eliminada de la película final, ya que no les gustó a los del estudio de Toho, porque pensaron que esto no solamente era muy fuerte para una película de Godzilla, que también la ven niños y jóvenes, sino que también de cierta forma empujaba más allá el concepto de Godzilla, a algo que era muy diferente a la visión original del personaje. Respecto al tema, Toho comentó que primero que nada, esto desafiaba la visión y el concepto que ellos tenían de Gojira y lo que era realmente, como una alusión a las armas nucleares y como un ser prehistórico que fue despertado por las bombas nucleares. Además de que según el estudio, al dejar esta secuencia, el final iba a perder parte de su impacto con esos pequeños Godzillas humanoides y con la siguiente evolución, que mostraba de forma directa que Shin Godzilla estaba ahora tomando la forma de los seres más peligrosos del planeta, que son los humanos. Otro punto muy importante es que nos mostrarían que el tejido de Godzilla estaba vivo y estaba creciendo y propagándose. Esto nos demostraría que realmente, aunque Shin Godzilla quedó congelado, realmente esto no lo iba a detener del todo,
y todos estos especímenes grotescos se iban a desarrollar y convertir en más Shin Godzillas, lo que dejaría la puerta muy abierta a una secuela directa, que el estudio realmente no sabía si iban a producir o no. Es por eso que a Toho le gustó eliminar esa secuencia, y dejar ese final que termina de una forma abrupta pero definitiva con la historia, y con esta encarnación del personaje. Como muchos de ustedes saben, el director de Shin Godzilla es Hideaki Anno, quien anteriormente nos trajo el épico anime y manga de Neon Genesis Evangelion, que aunque es una historia de ciencia ficción bastante filosófica y profunda, sí tiene algunos elementos y secuencias perturbadoras de horror. Es por esto mismo que Hideaki Anno, junto con su codirector Shinji Uguchi, querían agregar estos elementos de horror cósmico a Godzilla, siendo más esta película una especie de experimento bastante interesante y brutal, que en efecto cambiaba mucho lo que la gente asociaba con el personaje de Godzilla. Aún así, es muy importante notar que en esta era moderna de Reiwa sí hemos tenido muchos experimentos con Godzilla de este estilo, primero empezando con Shin Godzilla, luego con Godzilla Earth y por último con Godzilla Última o Godzilla Singular Point, con la cuarta encarnación del personaje que sí regresa a sus raíces y se acerca un poco más al concepto original, con Godzilla Minus One, aunque también sí tiene esta nueva encarnación de Gojira, sus toques y cualidades que sí son bastante terroríficas y brutales, y espero traerles su análisis y explicación cuando la película se estrene acá en Latinoamérica y específicamente en México el 28 de diciembre. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de la escena eliminada más grotesca de Shin Godzilla. Sinceramente, esta secuencia me encantó y me pareció una de las más aterradoras y grotescas que hemos podido ver en una cinta de Godzilla. Sobre todo, aunque las imágenes de esa secuencia sí son algo perturbadoras, creo que lo más aterrador de la escena es lo que significa realmente y cómo representa ese potencial infinito de Shin Godzilla de adaptarse y sobrevivir, siendo así realmente ese dios encarnado que lo va a consumir todo. Y aunque los humanos lo bombardeen y lo lastimen, estas partes de sí mismo van a seguir siendo una amenaza, inclusive aunque parece que lo detuvieron y congelaron. La verdad, me encantó la estética de esas masas grotescas, ya que se ven como salidas de la cosa del otro mundo de John Carpenter y de la mano de Evangelion. También creo que es una lástima que ya no vaya a haber una secuela de esta cinta, ya que inclusive si continúan la historia en formato de cómics, conservando estos tonos serios y de horror, creo que funcionaría muy bien. Por estas cualidades tan escalofriantes es que yo considero a Shin Godzilla como la encarnación más grotesca y aterradora del personaje. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la escena eliminada más grotesca de Shin Godzilla? ¿Conocías su significado y lo que representaba realmente? Y por último, tomando en cuenta esta secuencia y el final de la cola de Shin Godzilla, ¿crees que la humanidad en esa continuidad ya están condenados o crees que sí podrán defenderse de esas abominaciones, quizá creando nuevas armas especiales? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la escena eliminada más grotesca de Shin Godzilla y cuál es su significado. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.